Radio Natividad presenta Primera lectura del día. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta del apóstol Santiago, Nuevo Testamento, apóstol Santiago, capítulo 1. Si alguno cree que es muy religioso, muy religiosa, muy espiritual, pero no le pone freno a la lengua, se está engañando y su religión no sirve de nada. A veces hablamos de Dios palabras de primera, pero el comportamiento de segunda, de tercera. ¿Sus palabras concuerdan con sus actitudes? Vamos a revisar eso. Nosotros servimos a un Cristo que es de excelencia, un Cristo de primera. Entonces nuestros pensamientos deben ser de primera, palabras de primera, actitudes de primera. Vamos a revisar nuestras vidas, vamos a mostrar a Cristo con nuestra manera de hablar y de ser. Amén.